Presentando en esta ocasión Banda Limón, y aparte de eso, al Tarapacá, toditos son, la gente tiene esa visión de que todos los del Tarapacá están tocando, y ese pensamiento tiene. Entonces, tocaremos que todo con el Tarapacá. Todos somos aquí camaradas profesionales y demostraremos. Lo único que es ver camaradas, que sea buena hora. Sea buena hora. Aquí en Bolivia hay diferentes costumbres, ¿no? Aquí en Occidente es otro tipo de costumbre que tienen. Allá en Oriente igual otro tipo de costumbre. Entre donde no es ni Oriente ni Occidente, hay otro tipo de costumbre también. Fiesta. Sí. Somos personal que trabajamos en el ejército, sí. En el regimiento. Aquí hay un regimiento llamado Regimiento Caballería Mirada 2 Tarapacá, sí. Asentado aquí en la localidad de Corocoro, y todos nosotros trabajamos. Pero en días libres, así nosotros podemos trabajar así en fiestas sí. particulares, ¿no? Sí. Menos que todo. ¿No? ¿Y ustedes son todos de este pueblo? No. Somos nosotros foráneos, digamos, destinados aquí a la unidad a trabajar. Sí. Sí. ¿Usted de dónde es? De La Paz, pero de otra provincia. Sí. Pero, muy bien. Sí, de la ciudad también. Otros muchos son de la ciudad. Y... ¿Cómo se llama la música que toca? Chuta. Chuta. Chuta, sí. Es un ritmo alegre. Según la historia, dicen que esta es la cuna de donde se ha originado ese baile de chuta, sí. Aquí en la localidad de Corocoro. Sí. Sí, pues esta ha sido la cuna de chuta, Corocoro, para empezar. Este se ha llevado hace años, chutes originales. Después bailamos carnavales, tentaciones, lo hacemos bien. Y esta tradición se está llevando a todas partes. Por ejemplo, en La Paz, después bailamos el 17 de enero en Caquingora, Caquiavire. Sí, entonces la chuta viene de Corocoro. Ah, de Corocoro, es la cuna de chuta. Sí. ¿Y usted baila de chuta? Ah, bailamos de chuta con jobón, así. Ahora también voy a bailar Santiago II, Plaza Minero, en El Alto. Chuta, ¿cuándo? ¿En sábado? El 9 de marzo. Marzo. Es ¿en sábado? El sábado. ¿Vas a bailar allá? Voy a bailar. Yo soy la organizadora. ¿Sí? Sí. Pero ellos también van a bailar allá. Ah, sí, pues vienen de aquí. Pues los residentes de Corocoro mismo bailamos allá también. ¿En dos lugares? Ah, qué bueno. Ajá. También hay chuta el sábado 8, que es en Villa Dolores. También es chuta, pura chuta. También puro corocorencho bailamos. Sí. Mayoría, residentes. Solamente, perdón, buenas noches. Quiero decir lo siguiente, que gracias a decir por qué somos los verdaderos dueños del chuta,
Corocoro es por lo siguiente, señores. Aquí lo tenemos presente al dueño de la cámara. Así vinieron de afuera. Ah, porque Corocoro en un tiempo atrás incluso fue mejor que la ciudad de La Paz, porque es lindo y hermoso, porque aquí habían todo. Venían del extranjero. Y por ese entonces, por eso, en mofa a estos señores que siempre han venido así, barbudos, de todo tipo, ¿no? Y la cara rosada. De todo, de todo. Venían así con el pantalón chupado, el pantalón... Pues entonces, en mofa a ellos, de esos señores del extranjero, fue que se creó el chuta. Por favor. Para volar. Esa es mi versión como hijo de Corocorreño, de la provincia Pacajés, su capital Corocoro. ¿Cómo? Por favor, si ustedes se da la vuelta, ahí está el chuta, perdónenme, con el mayor respeto, ahí está el chuta. Dese la vuelta, a ver. Chuta. Dese la vuelta usted, ese es el chuta, señor, por favor. Así fue. Este es el verdadero chuta. Vaya usted a Caquiaviri, que es la segunda. Sí. No va a encontrar nada. 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 No hay. Esto tiene un origen, un carisma natural. Sí, sí. Y quiero decir algo más. Aquí nació Juan Lechino Kendo. ¿Y quién fue? Lechino. El verdadero... Chuto. El verdadero... ¿Cómo decir? El verdadero jefe sindical de los trabajadores. El padre de los trabajadores de Bolivia. Ah, sí. Papá, gracias. ¿Cómo se llama usted? Yo quiero decirle no, ¿por qué? Me va a seguro va a ser no. ¿Sabe qué? Dígale, yo quiero decir lo siguiente. El verdadero chuta es usted, perdóneme. Está bien, perfecto. Dobla un poco para que lo vea. Sí, y más a doblar. ¿Y quién es tú? ¿Con quién bailas? Con mi cholita. Y chaga, junta ñami, jibaña con capaña en este. No voy a jugar mi capa. ¿Qué se llama? Paola, ¿no? ¿Eso quiere decir? Que compartiremos, tomaremos. Si vamos a morir, ¿qué vamos a llevar a toda la otra vida? Sí, no hay. Aquí hay, hay, al cementerio. Si alguien te hace renegar, pues dile, ¡a un palanim! Aquí es donde ha nacido el chuta original. Es de Corocoro. Ha sido de los este de la familia Altamirano. Y el máscara, eso es. La máscara es de mi abuelo Don Juan Mitadasa. La reliquia viene de hace años atrás, esta máscara. ¿Y qué representa esta máscara? Esta máscara representa a lo a, antes que nosotros como éramos este cuando ha llegado la gente colonial aquí, los españoles. Sí. Para hacernos la burla de los españoles, esto era para que no nos reconozca la cara de nosotros. Sí. Pues con esto nos hacíamos. Y hablábamos cosas que decía en aymara. Sí. Para que, y estamos con el yucho y esta sí. Máscara. Para que los españoles no nos reconozcan y no nos voten de la empresa. Eso es la historia del chuta. ¿Puede hablarme algo en aymara? En aymara. Con la máscara. Ay, a ver. Vamos a intentar, a ver. No sabe hablar. ¿Es la cuestión o...? Vamos a intentar. Algo bien chistoso. ¡Ay, cabichaki! ¡Con el resto acá! ¿Qué tis? ¡Ay, tío! ¡Ay, cómo estás, tío! Es casi la historia de nosotros. ¿Y qué me dijiste? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Camisac, tío. ¿Cómo estás, tío? Gracias. Esta cuestión. Muchas gracias por la medida de acá. Sí. No somos hijos corocoreños. Mi señor padre ha trabajado en la mina casi como 14 años, 20 y tantos años. Sí. Y más bien que nada. Nos hacemos surgir la vida de los corocoreños.
estamos en carnavales, pero la cuestión es que nosotros nos hacemos el 15 de agosto, hacemos una fiesta igual, gracias a la mamita Asunta. Ah, muy bien. Venimos a bailar morenata. Sí. Las retretas es lindo aquí. Sí. Hacemos como la... hacen la dinamita, hacen como los cohetillos. Sí. Es lindo. Es muy lindo. Es lindo. Es lindo. Y ahorita vamos a bajar al cementerio nosotros. Ya voy con ustedes. Cementerio. Sí, voy. ¿Es su papá? La mi señor padre. Mucho gusto, señor. Don Lorenzo. Don Lorenzo. ¿Cómo es? Somos casi, como te digo, somos la historia, ¿no? Él es casi neto Corocorí, Nieto de Corocorí. Neto. Neto. Corocorí era grande antes. Oh, de antes. Antes. Trabajaba. Hablaría de 1958. Grande era la mina, allá era otra mina, castillo, sí. Castillo, un castillo era allá. Todo. Todo. Aquí había más de 2.000 trabajadores. Mucho. Sí. Y una familia grande había. Ahora más de aquí hay poco todavía. Sí. Está recuperando, ahí ha parado la mina, ahora está recuperando, a ver si. Sí, porque con el tiempo va a estar bien la mina. Va a estar bien, de nuevo. Pero ahorita está poco la gente, vacío está ahorita. Las fiestas están llenas, pero digamos aquí, días a día está vacío. Antes era lleno. Lleno. Cinco bandas había. Cinco bandas. ¿Y hoy día cuántos son? Tres. Apenas dos. Tres. Eso es uno. Antes era grave. De La Paz llegaban los accidentes. Sí. Grave. Sí. Ahora aquí no hay, mira, besos. Todos se fueron. Fracasado nomás. Ha parado la mina. Sí. Ha parado y ahora otra vez está recuperando. Es eso. Poder amarrar. Artesanía en bordados RL. Elaboro toda clase de disfraces. De todo. Corales, chinas, morenadas. De todo, todo, todo. ¿Puede explicarme un poco de los chutas? ¿Los chutas? Sí. Es la danza de aquí, de la ciudad de La Paz, pues. ¿Y no de Corocoro? De Corocoro. O sea, viene de diferentes sí. departamentos. ¿Y qué quiere decir chuta? Chutas. Pues es la danza que se identifica, o sea, la danza de La Paz. Chutas. ¿Sí? Sí. Chutas. ¿Y en qué fecha hay las chutas? Los chutas bailan en esta danza, en las fechas, febrero, marzo, no cambia de... Siempre. De fecha, esta fecha. ¿Y sí. tú haces sus desfasos? Sí, los pepinos, los chutas, aquí están los chutas. A ver, esto es de chuta. Una chuta pequeño. Sí, o de muchacho. De un muchachito. Este. Aquí está. Oh, aquí está. El muchachito es este. Chuta. Sí. ¿Y el otro? Esta es su pareja. ¿O su pareja? Esa es su pareja. ¿Y hay gente que lo compra? Lo compra, tanto también lo fleta. ¿Lo fleta? Sí. ¿Y cuántos años tiene usted de hacer este trabajo? Bueno, 30 años. Sí, ¿y ya. cómo llegó a hacer eso? No, es una... ¿Cómo la puedo decir? Cada uno lo creamos, pues, lo creamos. No, no tenemos escuela. Sí. Es la artesanía manual que hacemos. Sí, siempre. No tenemos escuela, cada uno. Cada uno. Eso es autodidacta. Una persona es autodidacta. Así lo crea mediante la cabeza, sí. mediante la imaginación, mediante todo. Por ejemplo, la diablada se identifica por los dragones, por el fuego. Sí. Por eso se identifica. O sea, ya sí. tiene que uno cranear, tiene que ya verlo, cómo elaborarlo. ¿Y qué importancia tiene estos bailes para la gente aquí? Sí, es una, ¿cómo lo puedo decir? Se identifica pues al departamento de Bolivia las danzas. Sí. Las danzas. Ahora está, por ejemplo, está saliendo a Estados Unidos, está saliendo a España, Argentina, ya está saliendo las danzas. Pues,
padres, sí, con sus trajes, sí, todos a todos lados. A todos lados, a todo, casi a todo el país, mundialmente ya está saliendo. Nos están robando hasta incluso en Perú las danzas, la tía hablada. En Chile nos están robando igual las danzas. ¿También? Nos están robando. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa? La gente boliviana. Por ejemplo, en Estados Unidos bailan, ¿sí o no? Sí. Bailan caporales, bailan, sí, de todo en Estados Unidos. Sí. En España igual bailan. Pero ¿quién tiene la culpa? La gente boliviana. Lo que un boliviano residente viaja allá, lo lleva. Pero es de ustedes. Es de nosotros. Sí. Pero ¿cómo lo identifican en allá? Dicen que es de Estados Unidos, dicen que es de Chile, dicen que es de Perú, pero mentira, es de Bolivia. Bolivia tiene riqueza en cultura. Sí. ¿Hay mucha gente como usted que hacen estos trajes? Diferentes. ¿En otros pueblos también? En pueblos hay, en Oruro hay, en Taraco hay. Ay. Hay en diferentes pueblos. Hay. Sí. Ah, sí. Sí. Mucha cosa para mí, chavecito. No, de prestes, sí. Para la minería, pero por el frío ellos no han soportado, se lo han traído aquí a los yungas ya. Sí, los esclavos. Sí. Y cuénteme un poco más cómo eso es una tradición. Cuénteme lo que me contaste de los negros. Sí, es por eso que mediante la danza ellos ya lo han satirizado, es de donde nacen ya las máscaras. De ahí nace. Es una forma de protesta. De los morenos. De los esclavos. De los esclavos. Contra sí. La raza blanca, como se dice, contra ellos, en forma de protesta. Es de ahí donde nace, mediante la danza ya. Generalmente les dicen chuta porque aquellos años eran ellos vestían su ropa pequeña, generalmente allá en Corocoro, pero no aquí en la ciudad de La Paz. Ellos tienen esa tradición de ser chutas corcoreños porque tenían todo pequeño, la vestimenta, por ser chuteros, chuta lo han nombrado.